Sean bienvenidos una vez más a qués.com, donde encuentras el verdadero significado de tus sueños. Yo soy Sandra y hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con niños desconocidos, niños pequeños en peligro. Pero antes no olvides visitar nuestra página web que está en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué significa soñar con niños desconocidos, niños pequeños en peligro? Soñar con niños pequeños desconocidos indica que eres una persona amorosa y espontánea con los demás. También sugiere que eres una persona creativa y energética que aporta ideas divertidas y entretenidas en situaciones sociales. Sin embargo, debes prestar atención a los detalles del sueño, ya que la interpretación puede variar y generar sensaciones de sorpresa o incertidumbre. Si en el sueño ves muchos niños desconocidos, indica que te sientes feliz por tu pasado o que estás conforme y agradecido porque no tuviste traumas infantiles. Soñar con dos niños desconocidos puede indicar una emoción de felicidad que genera sorpresa en la mente. El significado final depende de las características específicas del sueño, como la edad y el tamaño de los niños. Estos sueños también sugieren que estas imágenes mentales representan emociones reprimidas de la infancia. Por otro lado, soñar con el fantasma de un niño desconocido puede sugerir que te sientes triste porque no puedes divertirte como quieres. Si en el sueño es una niña fantasma desconocida, puede significar que quieres expresar tu verdadera personalidad, pero tu entorno no te lo permite. Soñar con abrazar a un niño desconocido tiene dos interpretaciones posibles. Por un lado, puede significar que te sientes frágil, vulnerable e inocente, y que buscas demostrar amor hacia las personas que te rodean. Por otro lado, este tipo de sueños también puede indicar que tienes un gran sentido de protección hacia los demás. Además de ser noble con las personas, también sientes la necesidad de protegerlas y colaborar con ellas para que se sientan bien. Finalmente, si sueñas que proteges a un niño desconocido, posiblemente sea porque sientes una gran molestia o indignación por alguna situación que consideras injusta. Por ejemplo, puede ser que hayas visto en las noticias algún caso de abuso infantil, donde el culpable queda libre. Este sentimiento de frustración te lleva a soñar que proteges a niños, niñas o bebés pequeños desconocidos. Es importante tener en cuenta las características del sueño, como si llevas al niño en brazos o simplemente lo salvas de un accidente, ya que esto puede cambiar el sentido del sueño. En cualquier caso, estos sueños reflejan una emoción de ira o indignación. Y hasta aquí el tema de hoy. No olvides irte sin antes dejar un like y un comentario. Nos vemos en otro video.